Cancha.info. Hoy hemos salido a tomar las calles de Iruñerría porque los últimos informes nos parecen de verdad muy preocupantes respecto a la tasa de paro juvenil. Desde febrero aquí, desde que empezó la pandemia, más de 1.000 jóvenes han perdido su empleo y esto se refleja en que de cada 4 personas que han perdido el empleo, 3 eran jóvenes. En Navarra, las condiciones de trabajo precarias, la destrucción de empleo que nos está proponiendo la patronal para darle salida a esta crisis, nos niega, nos arruina nuestro futuro. Tenemos el ejemplo de Siemens Gamesa. Pusieron por parte de los empresarios cientos de despidos encima de la mesa y se han consumado. Y ahora, en el día de ayer, Trenasa puso también más de 100 despidos encima de la mesa. Esta es la apuesta de futuro que tienen los empresarios navarros para la clase trabajadora y esto no lo podemos aceptar y nos tenemos que movilizar. ¡Asesina, manda de! ¡Inditex, asesina, manda de! La solución, si el gobierno nos dice que no es capaz, que no tiene la capacidad de solucionar esta situación, va a ser movilizarnos, porque nosotros y nosotras tenemos la determinación de luchar por nuestro futuro, por los empleos de nuestras familias y de nuestra gente, y esto es lo que ahora mismo preocupa a la sociedad navarra. ¡Euskal Herriko langileria! ¡Nortu arte!